En el Instituto de Ciencias Forenses Dr. Guillermo Soberón Acevedo, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se realiza investigación de vanguardia. Es una de las pocas instituciones en el país que cuenta con un área de entomología forense, ciencia que se vale del estudio de los insectos hallados en el cadáver para dar indicios a las autoridades sobre el deceso. Gracias al estudio del ciclo de vida de estos insectos, se puede determinar el tiempo desde que ocurrió la muerte con un alto grado de precisión. Y mediante el análisis de las características de estos insectos, también se puede establecer si la muerte de la persona ocurrió en el lugar donde se encontró su cadáver o si después del deceso fue llevado a otro sitio. Asimismo, los insectos dan al entomólogo forense pistas para detectar si la persona era adicta a alguna droga o si consumió alguna sustancia tóxica, y de ahí partir para establecer si su muerte se debió a una sobredosis, alguna intoxicación o por envenenamiento. Todos estos datos pueden ser de gran utilidad para las autoridades investigadoras, con lo que se facilita la resolución de los casos criminales. Son pocos los profesionales de la entomología forense que hay en el país. Afortunadamente, uno de ellos trabaja para el Instituto de Ciencias Forenses, Dr. Guillermo Soberón Acevedo. TSJDF. Un tribunal a la altura de tu ciudad.